Israelaren gobernuak egin bezala. Gastronomia hilabete honek Israelgo enbaxaden laguntza zuela gogorarazi nahi dugu. Enbaxada horrek pasaden urteko maiatzean flotilla bezala ezagutu den solidarioen hilketak justifikatu zituela besteak beste. Hondarribian antolatuak zeuden jardunaldien egitarauari begiratuz, Israelek indarrez eta legez kanpo nazio batuen 242. Bigarren adierazpena, okupaturiko Golan eskualdeko ardoak dastatuko zirela ikusten genuen. Modu horretan okupazio horren konplize bihurtzen ziren antolatzaileak. Modu berean Jerusalem Israelgo sukaldaritzaren barne kokatzean, legez kanpo okupatua 242. Adierazpena naziarteko estatus berezia duela 303. Adierazpena eta bere izaera palestinarra ezabatzeko jazarpena pairatzen duela ezkutatzen da. Hori guztia kontuan harturik, lotsagarria irutzen zaigu Hondarribian egitekoak ziren jardunaldi gastronomikoak. Horrela jakinarazi dute herritar ezberdinek, bai ostalariekin zuzenean hitz eginez, interneteko atari ezberdinetan eta medio ezberdinetan. Zentzu horretan, txalotzen dugu jardunaldi hauek bertan behera geratu izanak. Elkartasunak eta duintasunak irabazi dutela iritzi diogu. Hemendik aurrera, estatu sionistaren hilketak jarraitzen duten bitartean, boikot eta salaketa ekimenak burutuko ditugula jakinarazten dugu eta era berean palestinar herriari elkartasuna adieraziko diogula. Urrengo edizioetan gastronomia jardunaldiak herri ahaztuena eta bortxatuena izan dadila Palestina herriarena adibidez. Gora Palestina askatuta! Gora! El llamamiento consiste en solidarizarse con el pueblo palestino y en promulgar el boicot, la desinversión y las sanciones de Israel. Mientras, no se respeta el derecho de retorno a los refugiados palestinos. Sigan negados los derechos civiles y políticos del pueblo palestino, como la aplicación de segregación por motivo de raza, la apartheid, a los palestinos residentes en el Estado de Israel. Siga la ocupación militar y colonización de Cisjordania y Gaza, violando así el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. El gesto astronómico que quería realizarse en Hondarribi no venía más que apoyar la imagen de normalidad que Israel tenía, que Israel intenta dar en el exterior, como lo hacía la Sudáfrica del apartheid. Recordamos que este mes de gastronomía tenía el apoyo de la Embajada de Israel, la misma que, entre otras cosas, justificaba el asesinato de la flotilla en el mes de mayo del año pasado. Al leer el programa de las jornadas organizadas en Hondarribi, veíamos que se habían organizado catas de vino del Golán, una zona ocupada ilegalmente por la fuerza de las armas por Israel. De este modo, los organizadores de dicho evento se convertían en cómplices de esta ocupación. Del mismo modo, se ubica Jerusalén dentro de la cocina israelí, ocultando que esta ciudad tiene un estatus especial, R-303 de la ONU. Padece una ocupación ilegal, R-242 de la ONU, y sufre un proceso de desarabización para eliminar su identidad palestina. Teniendo en cuenta todo eso, nos parecía vergonzoso las jornadas gastronómicas a celebrarse en Hondarribi. Así lo han expresado múltiples ciudadanos y ciudadanas en internet, en los medios o emplazando directamente a los hosteleros. En ese sentido, aplaudimos la decisión de que las jornadas se hayan suspendido. Creemos que ha ganado la dignidad y la solidaridad. De aquí en adelante, hacemos saber que mientras prosigan los asesinatos del Estado sionista, no remitiremos en la dinámica de denuncia y boicot, y que al mismo tiempo expresaremos nuestra solidaridad al pueblo palestino, esperando que las próximas ediciones de gastronomía sean la de los pueblos oprimidos y olvidamos la del pueblo palestino, por ejemplo. ¡Gora Palestina Escatuta! ¡Gora! Pero parece que los que se autodefinen como demócratas y liberales hoy mismo desvelan su propia naturaleza y son chantajeadores, porque llamar a nosotros, que hemos hablado de una manera directa y clara y razonada de nuestras razones y las razones por las cuales rechazamos esta iniciativa, y tachar esta nuestra capacidad de diálogo y de exponer las razones con todos, con el responsable de la asociación de hosteleros, con los propietarios de los restaurantes, son conversaciones que han durado
bastante tiempo, durante los cuales nos preguntaban y les contestábamos y de una manera muy directa y clara, sin ningún tabujo, porque todo lo que hemos expuesto son cosas y realidades que conoce todo el mundo. Entonces, después de todo eso, y después de haber visto que la iniciativa no ha prosperado, no encontrar ningún otro medio, ninguna otra manera de contestar a esta acción más que el chantaje, más que la criminalización, es realmente indignante desde el punto de vista moral, pero es denunciable desde el punto de vista legal. Es algo que yo estoy convinto de que hay que hacerlo, porque el Diario Vasco no puede. Significa solamente de que han cumplido una orden superior, es decir, han cumplido con algunos estamentos superiores que le han venido de reaccionar de esta manera incontrolada y improfesional.